Take me where you go. When the sun goes down, like a lightning bolt, we will make a sound out in the dark where no one sees us. The electricity between. El día de hoy es domingo 7 de noviembre. Estoy exactamente en la playa del hotel Playa Car Palace. Es Playa Car Fase 1, aquí en la ciudad de Playa del Carmen. El día de hoy, les digo, 7 de noviembre, les voy a mostrar todos los hoteles, toda la zona hotelera de la ciudad. Voy a caminar hasta el Sandos, que es prácticamente el último. Este es el primero que les estoy mostrando, es el Playa Car Palace. El día de hoy, bastante espacio de arena. Y el agua un poco revuelta, miren. No se ve tan cristalina el agua, ni tan azul turquesa. De hecho, si estás viendo este video, ayer subí una actualización de Playa del Carmen. Fui a las playas del centro. Acá cruzando ese muelle está. Ahí les grabé Parque Fundadores y caminé hasta Mamitas. Y se veía igual que aquí, revuelta el agua. Todavía no está tan clarida, todavía no toma tanta claridad. Pero pues de todos modos está muy bonito, no hay nada de sargazo como pueden ver. Lo más seguro que mientras más camine hacia los hoteles, mientras más me aleje de esta zona, más bonito va a estar. Voy a empezar entonces, que sí es bastante camino. Después de este hotel, que ya les expliqué que es el Playa Car Palace, todavía falta mucho para el siguiente, que es el Sunset Fisherman. Tengo que pasar todo Playa Car Fase 1. Son puras casas lo que voy a pasar, son puras residencias. Aunque el agua no está tan cristalina, me encanta cómo se ve la playa el día de hoy. No sé cómo decirles, es que está tan calmado el oleaje que parece una piscina, o sea, parece una alberca. E igual, al haber tanto espacio de arena, hace lucir al mar súper bonito. Vean nada más cuánta arena. Y que por cierto, la arena aquí en Playa del Carmen, aquí en el Caribe mexicano, no quema. No quema como en Puerto Vallarta, como en otros lados, como en otras costas de México. Aquí la arena no quema. O sea, le da el sol todo el día, pero tú te puedes estar descalzo. La arena es súper finita, súper a gusto caminar sobre ella. Ahora sí, esta playa es la del primer hotel de la zona. Es el Sunset Fisherman. Está de este lado las instalaciones del hotel. Miren cuánta playa hay. Y el mar, sin sargazo. Pero todavía revuelta a la orilla. No se ve cristalina el agua ni azul turquesa. Y alcanzo a ver más allá al fondo, en donde están todos los demás hoteles, que así está toda esta zona, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? Miren, ¿qué les parece a ustedes?
Cliff Playacar. Acabo de llegar, miren, desde aquí empieza el hotel. Es todo este, de los camastros azules, y así está su playa. Díganme qué opinan. A día de hoy, 7 de noviembre del 2021. A partir de este hotel ya empieza a haber mucha más gente. Allá de ese lado estaba solo, pero aquí ya hay mucha más gente en la playa y también dentro del mar. Y terminándose el Reef Playacar, enseguida, luego, justo al lado está este hotel que es el Riu Palace Riviera Maya. Miren, los hoteles Riu en lo personal me encantan. El día de hoy bastante playa, bastante arena y así está el mar. Pues prácticamente igual que el Reef, les digo. Allá está el Reef, miren. Está justo al lado. El hotel que están viendo es el Allegro Playacar. Así está su playa a día de hoy. De ese lado puedo observar que pusieron unas barreras antisargazo. Allá todas esas. Ahí una, allá otra. Pero pues les digo, o sea, realmente ya no está llegando sargazo. Vean, está muy muy limpio. Ni un rastro de sargazo en la arena. Pero eso sí, el agua sigue revuelta. Entonces, Allegro Playacar. Ahora sigue el Royal Hideaway. Playa del hotel Royal Hideaway. Este hotel es solamente para adultos. Acá están las instalaciones. Bastante playa, muy bonita la arena y así está el mar. Riu Playacar. A partir de aquí, vean nada más cuánta gente hay. Es donde más gente, vean nada más. Muchísima gente nadando, muchísima gente en la playa. Ya después sigue el Viva Windham. Después sigue el Sandos, el Riu Yucatán y el Riu Palace México. Y vean, muchísima gente les digo. Y quiero que observen la playa. Miren, igual el agua está revuelta. Playa del Viva Windham Maya All Inclusive Resort. Así la playa. Allá al fondo se puede ver muy bonito el azul turquesa. Qué lástima que no sea igual aquí en la orilla. De este lado del hotel, aquí no hay tanto espacio de arena como allá, pero sí hay buen espacio. Y la playa así luce. En lo primero que me fijé es en la multitud de gente. Muchísima gente comparando a otros hoteles. Vean, aquí hay mucha gente dentro del mar. La vieron igual acá en los camastros. Ni se diga. Y bueno amigos, ahorita estaba aquí caminando por la zona hotelera y me encontré a la familia Barrios que viene desde Chile. ¿Quiere mandar saludos para que la gente los vea? Sí, hola, estamos felices de conocerte, lo primero. Mandar un saludo a nuestra hija. Un gran beso y saludo a todos. Oye, nos costó encontrarte, te seguimos por todos lados. Sí, claro, por aquí andamos, qué bueno que nos encontramos y ya acá estuvimos platicando. Muy feliz. Y pues qué bueno que andan aquí por la Riviera Maya. Chao. Bye. De este hotel, en el cual estoy caminando por su playa, este hotel es el Riu Palace México. Aquí tengo un day pass, lo pueden buscar en mi canal para que también vean
dentro del hotel, dentro de las instalaciones, cómo son las albercas y cómo es la comida. Pero bueno, a día de hoy, 7 de noviembre, así está su playa. Miren, ahorita se nubló, es por eso que no se ve tan bonita el agua. De todos modos, es la misma zona que del Hotel Wyndham, no cambia mucho. Entonces, ya que vimos el Hotel Riu Palace México, ahora voy al siguiente, que es el Riu Yucatán. Está pegadito, los dos Riu, solamente se diferencian por el color de los camastros. Estos son color beige y los del Riu Yucatán son color verde oscuro. Espero que este video les esté sirviendo, les esté gustando. Esto lo hago por si te vas a hospedar en alguno de los ya mencionados. Pues veas cómo está su playa, veas cuánta gente hay, cómo está el ambiente. El clima ha estado muy rico. Hace mucho calor, perfecto para meterse al agua, pero tampoco tan extremo como los meses anteriores. Y ahorita ha estado llegando frentes fríos, los cuales han hecho que el calor baje bastante. El Hotel Riu Yucatán es este. Todo este espacio de arena tienen. Y así está el mar. Aquí se ve mejor el mar, ¿eh? La verdad no se ve tan revuelta el agua. Se ve ya más bonita. And I know that this love will fade. Cause you say you'll do things you never do. And I know that you'll never change. Salud para Doña Mecha, ¿eh? Bueno, y ahorita nos encontramos aquí a unos amigos que me pidieron una foto que les tomara. Una foto acá que salieron las palmeras, me dicen, y que el mar. Y quieren mandar un saludo. Hola, saludos, grita Meche. Acaban de ver el video, lo más seguro. Ya estaba por acabar el recorrido y pues me los encontré. Aquí andamos. ¡Ánimo! Zona de los hoteles Iberostar Tucán e Iberostar Quetzal. Estos dos hoteles están juntos. Miren, son estos. Y así está su playa a día de hoy. La verdad está mucho más bonita que allá atrás. Aquí está mucho más bonito. Ahorita ya es tarde. Es la 1:47, por eso es que ya no se ve tan azul turquesa. Pero sin duda está mucho mejor, muy bonito. Se me hizo un poco tarde porque estuve platicando acá con esas personas que estaban allá atrás. Son conocidos de Paco, que es otro youtuber. Entonces ahí estuve platicando con ellos. E igual estuve platicando con los suscriptores de Chile. Pero bueno, ya que les mostré acá el Iberostar Tucán y el Iberostar Quetzal, todos estos, ya que vimos su playa, ahora voy a ir al último hotel, que es el Sandos. Está aquí adelantito. Cuando llegue allá, se los muestro. Hotel Sandos Playacar. Aquí está, es todo este. Y así está su playa a día de hoy. Este es el último hotel que les voy a mostrar. Y es el último de la zona hotelera. Díganme, ¿qué les parece la playa? Para las personas que me preguntan qué hotel les recomiendo para niños, pues es este. Allá al fondo hay unos juegos. Es como un tipo de parque acuático para los niños. Es el Sandos Playacar a día de hoy, 7 de noviembre del 2021. Ya mostrado este hotel entonces, hasta aquí me voy a despedir. Espero que toda esta información les pueda servir para planear sus vacaciones. Dale like y suscríbete si fue así. Y nos vemos en un próximo video.